Yo vi la Guerra de la Galaxia, me impactó muchísimo y quería seguir viéndola y no había manera de conseguirla en el videoclub. Y pues nada, me ponía a dibujar de memoria los personajes, las naves, los primeros trabajos del colegio, así que de tema libre, pues yo me hacía mis tebeos de Star Wars. Yo con 13, 14 años ya empezaba a entender que esto era una profesión, que te puede ganar la vida así, que ese era mi objetivo. Me gusta lo realista, el dibujo realista, pero intento que no sea aburrido. Yo creo que me hizo madurar el enfrentarme a una historia tan poco comercial, ¿no? Es una novela realmente, con reflexiones, hay muy pocos tiros, no hay apenas acción. La editorial se encargó de presentar la obra, yo no sabía nada. Me llega un día un mail de Francis, que dando un premio en Japón. ¿Quieres ir para allá? Pues claro. En Kando encajé muy bien porque tengo mucha facilidad para hacer bocetos rápido. Y me ponía con el director y rápidamente me decía, esto era un castillo aquí y tal, y le hacía un boceto y ya estaba ahí. Es un drama, pero con fondo positivo. Y el niño crece ahí en el sótano, el niño nace deforme. Una especie de jorobado de Notre Dame, pero no tiene nada que ver. Y bueno, el niño descubre que tiene un poder. Y hasta ahí puedo decir.